Ahora sí, el libro octavo de las Confesiones de San Agustín, esta gran obra. El libro octavo es donde reflexionamos juntos sobre la conversión de Agustín, el momento decisivo de su conversión, porque la conversión es un proceso, es ciertamente un proceso, no es un acto solitario, aislado, sino es un proceso progresivo y la conversión es constante, la conversión es continua y lo que busca provocar es un cambio radical de vida, no solo de pensamientos, sino de comportamientos, un seguimiento a Jesucristo que está en camino, Cristo es el camino, no quedarnos parados, como la mujer de Lot quedó como pilar, columna de sal, sino más bien en camino, no quedarnos donde estamos, sino constantemente y perpetuamente en camino hacia una vida mejor para todos, una vida más feliz, más plena para todos, para todo el hombre de creación. Entonces, lo que provoca este cambio de vida es dejar por un lado lo que fascinaba a Agustín y a lo mejor nos fascina a nosotros todavía, muy probablemente uno, otro o varias de estas actitudes o ideas. O sea, el prestigio, el honor, el privilegio, querer ser considerado más que los demás, favorecido, el orgullo, la soberbia. Pensar que tenemos derecho a la ostentación, ostentar delante de los demás, dominar a los demás, servirse de los demás, tratar a otros como objetos y no como personas creadas a imagen y semejanza de Dios. Eso por un lado, el cambio radical que provoca el encuentro con Cristo, el camino, es un cambio de eso hacia y a la sencillez. ¿Cuánto le cuesta a Agustín llegar a comprender eso? No querer imponer y ser visto como una persona ilustre, sino la sencillez, la humildad. Ahí está la clave para Agustín, es la clave para el cristiano. Reconocer que todo bueno viene de Dios y a Dios las gracias. Si soy algo, soy instrumento en manos de Dios, un canal de su amor, de su perdón. Entonces, la sencillez y la humildad, la modestia, no querer aparentar, sino mostrar qué sencillo es Dios, el servicio a los demás, a todos los demás, amigos y personas que nos detestan, el perdón, a no guardar rencor, son las cualidades de una vida nueva en Cristo. El cambio radical desde uno hacia otro, que es don, es regalo de Dios, es abrirnos a que Dios obre eso en nosotros, en la vocación cristiana, la vocación de Agustín y de las personas que queremos acompañar a Agustín en su conversión a Cristo, una conversión constante y continua. Entonces el libro octavo abre con la oración a Dios diciendo, primer capítulo, Dios mío, haz que yo recuerde estos momentos de mi vida para darte gracias y que reconozca tus misericordias para conmigo. Que mis huesos se empapen de tu amor y digan, Señor, ¿quién hay como tú? Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza. No es que rompí mis cadenas, sino tú rompiste mis cadenas, dice Agustín. Y habla de los huesos secos, justamente desde el paso desde los huesos secos a una vida nueva, una vida sin sentido, sin vida. Huesos secos. Que del profeta Ezequiel, capítulo 36, en el Antiguo Testamento, nos habla de esos huesos secos que uno siente al pisar, uno el sonido te da escalofrío. Nuestra vida de huesos secos, sin sentido,
cambia cuando una vida nueva, un espíritu nuevo entra y forma un corazón nuevo dentro de nosotros. Esta es la conversión de que nos habla Agustín, es la conversión perpetua, continua, constante. Entonces, ¿cómo se logra? Habla del camino en este primer capítulo, el camino que es el Salvador en persona. Me agradaba, pero sentí pereza en aventurarme a recorrer su angosto trazado. Entonces me sugeriste la idea que me pareció excelente de acudir a Simpliciano. ¿Y quién pues era Simpliciano? En el capítulo 3 nos dice, padre espiritual del entonces obispo Ambrosio, ya, pues, que había acogido a Agustín al llegar a Milán, a quien éste amaba como un verdadero padre. Ya pues le conté el recorrido de mi error. Luego, para exhortarme a la humildad de Cristo, escondida a los sabios y revelada a los sencillos, la humildad, la sencillez. Ahí Simpliciano también lo recuerda. Simpliciano evocó la personalidad de Victoriano. Victorino, a quien él había conocido y tratado muy de cerca en Roma, un hombre que poseía una vasta erudición. Había leído y criticado a un número extraordinario de filósofos. Había sido adorador de los ídolos, pero este hombre Victorino, de que le habla Simpliciano, tenía un momento de conversión también al escuchar la llamada de Jesús. Ese mismo anciano no tenía reparo alguno en hacerse ahora siervo de tu Cristo y infante de tu fuente, doblando su cuello bajo el yugo de la humildad, agachando su frente ante el oprobio de la cruz. Entonces el ejemplo que le pone Simpliciano de Victorino, de humildad, despierta en Agustín un nuevo deseo de servir. Entonces ahí en el capítulo 10 dice, a partir del momento en que tu siervo Simpliciano concluyó su relato sobre Victorino, sentí un inmenso deseo de imitarle, de hacer como hizo él. En cuanto a mi voluntad nueva, ese deseo que empezaba a nacer en mí de servirte gratuitamente y gozar de ti, Dios mío, único gozo que ofrece garantías, todavía no tenía fuerzas para vencer a la primera, que se había ido reforzando con los años. Sí, le estimulaba, le animaba, pero por propia experiencia, dice, llegué a comprender aquel pasaje que había leído, como la carne codicia contra el espíritu codicia contra la carne, justamente San Pablo, el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Esa lucha entre que está en nosotros, no fuera, y dentro de cada persona, y constante. No es que llegamos a dominar, sino Dios nos ayuda a dominar, pero es una lucha diaria, toda la vida. Entonces, en el capítulo 13 dice que voy a contar también el procedimiento que usaste para liberarme de las ataduras del deseo de unión carnal que me tenía dominado y de la esclavitud de los negocios del mundo. Confesaré tu nombre, Señor, ayudador mío y redentor mío. En compañía de Alipio, ese es su amigo íntimo del pueblo de Tagaste, que ha sido su alumno, que andaba extraviado con él, que lo había acompañado desde Roma a Milano. Cierto día, pues no recuerdo los motivos de la ausencia de Nebridio, llegó acaso a visitarnos a Alipio, a mí, un tal Ponticiano. Entonces, primero Simpliciano, con el ejemplo que le había contado, ahora llega a casa Ponticiano a contarle otro ejemplo, hablarnos de Antonio, monje de Egipto, que también al escuchar el Evangelio, al escuchar la palabra del Señor proclamado en el templo un día domingo, lo tomó en serio. Y dice en el capítulo 15, como este hombre, Antonio, abandonándolo todo y siguiéndote a ti,
pasaba una vida más feliz, habiendo escuchado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, la llamada a la conversión, como una persona es capaz de reconocer su tesoro. Entonces, la invitación que hace a Agustín, el impacto a Agustín de este relato de Ponticiano del monje Antonio. Y eso nos lleva ya al punto céntrico de este libro octavo, el capítulo 19. Está hablando de la crisis en el jardín, la crisis en el huerto. Ahí está con alipio. Y recuerda el significado del huerto, del jardín. Ahí comienza la Sagrada Escritura, Edén. Ahí está el paraíso, como fuimos creados al inicio, a vivir, a convivir en armonía con toda la obra de creación. No faltaba nada a nadie, a ninguna criatura. Pero por el pecado en el mundo, por el egoísmo en nuestro corazón, todo se desvirtúa y el plan de Dios se ve interrumpido. Pero Dios obra por medio del Salvador, nuestro Cristo, el camino, una recreación, a crear de nuevo, una liberación de la esclavitud al pecado y al egoísmo. Y eso justamente otro huerto, otro jardín, que es Getsemaní, cuando el Hijo de Dios y ora y suda sangre, acepta la voluntad de su Padre, nuestro Padre común, Dios. Y es crucificado. Acepta la muerte y es resucitado. Y nuevamente puesto en un huerto, un jardín, una tumba nueva, de donde sale vivo de nuevo, una vida nueva. Esos huesos secos llegan a tener vida nueva. Eso lo ve Agustín, eso lo siente Agustín, eso desea, añora, busca Agustín en ese momento de su vida que está en crisis en el jardín con Alipio. Me retiré pues al huerto, dice, Alipio iba detrás de mí pisándome los talones. Mi espíritu vibraba indignado, con una rabia que era un auténtico torbellino. Todo porque no acababa de llegar a un acuerdo contigo, Dios mío. Mientras todos mis huesos me gritaban que había que llegar a ese acuerdo, y lo hacían con alabanzas que llegaban hasta el cielo. Hasta ahí no se llega en barco, ni en carro de cuatro caballos, ni a pie como había hecho el trayecto desde la casa hasta el lugar donde nos hallábamos sentados. No solo el ir, sino también el llegar allá, no consistía más en querer ir. Pues por último, en el vaivén de mis vacilaciones, hice muchas cosas, pero todo era para llevarlo al punto de conversión que tenemos en el capítulo 28 y 29 de este libro octavo. Entonces Dios, después de que la profunda consideración sacó del fondo secreto y amontonó en presencia de mi corazón toda mi miseria, se formó una borrasca enorme que se resolvió en abundante lluvia de lágrimas. Llorando, llorando intensamente. Entonces me levanté para separarme de Alipio, pues me pareció que para llorar era más conveniente la soledad. Se apartó de él en el mismo huerto y llegaba a decir en voz alta, tú, Señor, ¿hasta cuándo, Señor, vas a estar eternamente enojado? No te acuerdes, Señor, de nuestras maldades pasadas. ¿Por qué no poner fin ahora mismo a mis torpezas? Decía estas cosas. Lloraba con una amarguísima contrición mi corazón y de repente oigo una voz procedente de la casa vecina que decía cantando, repetía muchas veces, toma y lee, y pues recordando a Antonio, advertido de una lectura de Evangelio, de cambio de vida, anda a vender todo lo que posees y dárselo a los pobres. Así pues me apresuré a acudir al sitio donde estaba sentado Alipio, porque ahí había dejado el libro de San Pablo, y lo tomé en mis manos. Cuando lo abrí en silencio, leí el primer capítulo que me vino a los ojos de la carta a los Romanos, capítulo 13. Leo
nada de banquetes con borracheras, nada de prostitución o de vicios o de pleitos o de envidias, más bien revístanse de Cristo, Jesús, el Señor. No se conduzcan por la carne, poniendo al servicio de sus impulsos. Y eso fue. Se rompió dentro de él lo que le había retenido. Y sintió ahuyentado todas las tinieblas de mi duda. Nada más acabar esa lectura, sentí una luz de seguridad. Y a continuación, registrando el libro con el dedo, con no sé qué otra cosa, con ademán sereno le conté a Alipio todo lo sucedido. Entonces, esta conversión, momento de conversión de Agustín, le lleva a compartir su experiencia inmediatamente con Alipio, su mejor amigo, con quien compartía todo. Acto seguido, Alipio dice, déjame leer lo que sigue la lectura tuya. Entonces lo que seguía es, reciben al que es débil en la fe. Y este se aplicó a sí mismo estas palabras a Alipio. Me dio a entender que esta orden dio ánimo para seguir en su honesto propósito, tan de acuerdo con sus costumbres en las que tanto distaba de mí desde siempre. Entonces, sin turbación ni vacilación de ningún tipo, se unió a mí. La conversión de Agustín provoca la conversión de Alipio. ¿Y qué pasa? Acto seguido nos dirigimos los dos hacia mi madre, todavía no Santa Mónica, ambiciosa por su hijo, dispuesto a cualquier cosa para lograr que su hijo conociera a Cristo, pero también ambiciosa por una vida más feliz a los ojos del mundo. Ella también dice que se lo contamos como sucedió, saltó de gozo y de júbilo y bendiciéndote a ti, que eres poderoso para hacer más de lo que pedimos y comprendemos. Estaba viendo con sus propios ojos que le habías concedido más de lo que ella solía pedirte con sollozos y lágrimas. Me convertiste a ti, Señor, de tal modo que ya no me preocupaba de buscar esposa ni me retenía esperanza alguna de este mundo. Por fin yo ya estaba situado en aquella regla de fe en que hacía tantos años le habías revelado que yo estaría. Cambiaste su luto en gozo. Un gozo mucho más pleno de lo que ella había deseado, un gozo mucho más íntimo y puro de aquel que ella esperaba de los nietos de mi carne. Entonces, la conversión de Agustín en comunidad, la conversión de Alipio, la conversión de Mónica, y así comienza un paso nuevo en la vida de Agustín. Y los que seguimos su ejemplo, seguimos sus huellas en convertirnos a Cristo. Agustín descubre a Dios en comunión de personas, en la comunión que Dios había determinado desde antes de la creación de este universo. En la comunión descubrimos a Dios. Y Dios desea que este descubrimiento se vaya haciendo cada vez más plenamente en nuestra vida. Descubrir a Dios en los demás. Aceptar, no solo aceptar, ni gozar de la diversidad. A reconocer que Dios es amplio, Dios es mucho más que mi persona. Juntos somos capaces de revelar mejor quién es Dios. Autor de la creación, que también descubrimos en la creación. Ojalá que este momento de conversión en el libro octavo de las confesiones de Agustín te ayuda a ti también a tu conversión continua, a tu paso hacia una vida más plena, más feliz, más en Cristo y más como Cristo. La lectura bíblica ayudó tanto a Agustín y a los agustinos nos sigue ayudando, a todos los cristianos. Te animo la lectura de esta obra, de las confesiones, pero sí, que te conduzca a Cristo, que lo encuentres en la Biblia, el Nuevo Testamento. Esto que compartes con tus seres queridos y compartes tu reacción con Dios en la oración.